hace con que la gente que está fuera se entere de las injusticias que se están haciendo en Brasil, de la violación del Estado de Derecho, de nuestras leyes y de nuestra Constitución. Entonces, es importante porque la impresión que la gente tiene, por ejemplo, de figuras como Sergio Moro, de que es un justiciero, de que va por la ley y tal, esto hace con que la gente vea que no es, esa no es la verdad, que él está de parte de los mandantes, está de parte de los que están violando nuestros derechos. Y esto hace falta que sea divulgado y que la gente se entere. Y de esta manera, las instituciones que tenemos aquí en España, por ejemplo, nos ayudan y nos soportan y hacen con que la verdad llegue a la gente. Lula es un ejemplo, no solamente para los brasileños, sino también para los europeos, para el mundo, para todas las personas que creemos que un mundo mejor es posible. Lula ha hecho mucho por su país, ha sacado a muchos brasileños de la pobreza, de la ignorancia, y creo que todos estamos de alguna manera en deuda con Lula. El único delito que ha cometido ha sido el de luchar por la justicia social, y lo que se está haciendo con él, manteniéndole encerrado en la cárcel, es una venganza de los poderosos. Por lo tanto, todos con Lula y Lula libre. La gran media no divulga como se debería, o con la verdad. Hay muchos bieses de información y la información real y verdadera no llega. Desde la prensa tradicional, vamos a decir,